¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género: chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla, bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. Denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos. Se puede identificar a un mismo sujeto agresor. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de violencia de género. Usa el protocolo. Puedes consultarlo en la página web igualdaddegénero.unam.mx.